Semidán Domínguez. Semidán, bienvenido. Semidán, Semidán, ¿dónde estamos? Estamos en Casa Alta 3 y aquí podemos ver la espectacular vista que tiene este lugar mágico. La mejor vista de Caracas, se podría decir que es aquí en Casa Alta 3. Y aquí podemos fácilmente ver Antímano, la Universidad Católica, Juan Pablo II, Montalbán, Vista Alegre, La Vega, El Paraíso, el Hospital Pérez Carreño, la Casita del Paraíso, la parte de atrás es el Valle, Parque Central. Bueno, aquí divisamos hasta Petare. ¡Mira, viejo! ¡Dios lo bendiga! Están los viejos echando la partida dominó. En lo más alto, en Casa Alta, donde nos encontramos ahora. Semidán, sígueme explicando. Bueno, lo que queda de la parte de atrás es el valle y el cementerio que está por aquella zona. Aquí podemos ver la parte central del casco de Caracas, allá vemos Parque Central. Al fondo allá vemos Petare. Por esta parte también alta encontramos la otra parte, la parte baja de Catia, de lo que sería el cuartel, los Magallanes, está por esta zona. Y nos encontramos aquí, vamos a caminar entonces. Este es el bulevar de Casa Alta, en compañía de los vecinos, que nos encontramos ahora. ¡Nombre, señora! Consuelo Sánchez, mira, esta es la parte que se hunde, ¿ves? En la parte del bulevar que se está hundiendo. Estas son una de las necesidades básicas que tenemos nosotros aquí en Casa Alta. La reparación de este bulevar. Porque eso se está yendo y va, es peligroso, trae serias consecuencias. Aquí vemos el riesgo de altura que tenemos ahorita en esta vertiente y podemos ver a lo largo y ancho la hermosa vista que nos regala Casa Alta. ¿Cuántos vecinos viven en Casa Alta? Bueno, dije que hay 18 edificios que equivalen a 1.800 apartamentos y donde la cantidad, la población ahorita está full equipada, porque los jóvenes actualmente no encuentran vivienda y se casan y se quedan en sus casas. Es la realidad y se va congestionando cada vez más. Aquí tenemos la escuela Ángel López Cárdenas. ¿Qué pasa con la escuela Ángel López? Mira, la Ángel López Cárdenas, mira, ojalá vinieran un día, que la revisaran. Está en malas condiciones, los baños, eso no está apto para que estén los niños allí, pues. Y dicen que la van a reparar, la acomodan la estructura por fuera y por dentro eso es... Imagínate. Y el bulevar, que hay que limpiarlo, mantenimiento, el bulevar aquí, mantenimiento, el bulevar de las casas qué? Casa Alta, ven. Casa Alta, Casa Alta 3. Con los vecinos, señora, ¿está paseando el perrito? ¿Cómo le va, señora? Dios me la bendiga, señora, mucho gusto, Carlos Lozano. ¿Te vive muchos años aquí en Casa Alta? 29 años, está paseando el perrito la señora. Una brisa majestuosa aquí de Caracas y la iglesia de la Coromoto, que está allá al final. Este parque que queda aquí, Brígido y Diarte, como lo podemos ver con la señora. Propuestas, hermano, propuestas, dame propuestas. La propuesta, bueno, que se abran las cosas aquí, bueno, que venga la gente aquí, que se les diga a las agentes gubernamentales que vengan para la limpieza del bulevar, para el acondicionamiento de la escuela, por lo menos para el agua, la basura, tantas cosas que hay que aquí que son prioridad, pues. Entonces ellos tienen que ponerse en órbita, tienen que venir a saber la problemática, la gran problemática, para buscar la gran solución de esta gran comunidad. Que es importante ese paso para darlo. Así aquí es. A las alturas, con la señora, disfrutando de su día. Señora, y porque en la unión... Dios la bendiga, vieja.